Bienvenidos al espacio de luz, amor y armonía de Jackie Harmony. Y yo estoy feliz, feliz, porque voy a contribuir a la unión de las parejas. Voy a contribuir a la consagración del amor, de la unidad con el ser. En estos tiempos donde la pareja está en desequilibrio, en desarmonización, en estos tiempos donde la infidelidad está al alcance de todos los matrimonios, yo quiero enseñarte, mostrarte el ki del amor, de la salud, de la abundancia, de la prosperidad, del amarre, de la hechicería, el ki de la maga blanca, el ki del amor para que te unas con tu pareja. Es un ki que tiene todos los ingredientes para que tú hagas magia blanca y logre que ese hombre o esa mujer que te pretende o está contigo y tu pareja se una más a ti. Ahora, yo voy a ser honesta. Tú vas a lograr que esa pareja se quede contigo, esté ahí. Ahora, si hay agresividad, si hay falta de respeto, eso tú tienes que trabajarlo con el día a día. Por lo importante, mis seres de luz, es que se unan desde el amor. Ahora, lo maravilloso sería que los dos juntos lo hagan y hagan una consagración. Yo recomiendo el ki del amor, de la más lechicería, para las parejas que están dispuestas a pasar toda su vida juntas, las parejas que están dispuestas a ser fieles, las parejas que están dispuestas a ser responsables, porque vivir en pareja es parte de la responsabilidad. Esto es en vivo, no importa. Entonces yo quiero que este día tú te consagres al amor. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, lo que tú vas a hacer es ordenar el ki. El ki de la magia y la consagración. El ki tiene primero, ¿qué vamos a hacer? Tiene un baño. Es importante, divino ser de luz, antes de tú trabajar con magia blanca, que tú te des un baño de purificación. Vas a recibir un jabón de sándalo y vas a recibir la sal de la purificación. También vas a recibir la azúcar del amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es importante que estén conscientes que van a hacer un ritual de amarre. Y para ello, muchas personas utilizan algunos objetos de la casa. Yo te voy a recomendar y te voy a enviar el coco del amor, porque el coco es la única fruta que tiene todos los elementos de la naturaleza. Ahora, yo te voy a enseñar unos materiales que son importantes en este momento auspicioso. Algo que te quiero decir, que este ritual debe hacerlo los viernes, porque los viernes es regido por el planeta Venus, el planeta del amor. También te lo voy a recomendar que lo hagas en luna creciente. ¿Por qué? Porque en la luna creciente es donde la luna está en óptima iluminación. Es donde hay más luz para iluminar tu camino. Ahora, algo importante que quiero que entiendan todos, y es que no deben amarrar ni hechizar una persona que no le corresponda. Un marido que sea ajeno, una mujer que sea ajena. ¿Por qué? Porque le va a llegar la ley del 3x3, que dice que todo mal que tú hagas vas a regresar a ti multiplicado 3 veces. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, van a buscar un paño rojo. Como yo estoy en una mesa roja, no importa. Ahora, van a buscar una taza o cualquier objeto donde puedan afincar el coco. Mírenlo ahí, mi ser de luz. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a recibir esta hoja. Miren, esta hoja con el cáliz de yantra, que es el yantra de cáliz, que es los triángulos invertidos. Entonces, también van a recibir esta hoja. ¿Qué van a hacer? Van a escribir el nombre de su pareja 8 veces. 8 veces dentro del corazón y el nombre de ustedes en el primer recuadro, y van a repetir la palabra amor, amor, amor. ¿Qué también van a hacer, divino ser de luz? Ustedes van a buscar una foto de su pareja y también van a buscar miel. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Aquí están todos los ingredientes. Todos los ingredientes van a estar en el kit y también van a tener este video para que ustedes observen. Van a recibir en el ki 2 piedras.
la semilla de loto y una rudrasca. Eso es para que lo coloquen en su cartera. Es muy auspiciosa y es mucho más auspiciosa cuando tú recibes esta semilla cuando te la regalan. Entonces, esto es un regalo para que la coloque en tu cartera. ¿Qué ustedes van a hacer? Van a buscar una foto de su pareja. Después que ustedes llenen, es una hoja como si fuera una flor de loto, van a buscar la foto de su pareja. ¿Qué también van a hacer? En el kit van a encontrar el polvo del amor. Ese polvo tiene todos los ingredientes para ustedes magnetizar, porque en estos tiempos ustedes tienen que magnetizar su pareja. Y ustedes, encima de la fotografía, después que ya han escrito el nombre y han escrito también lo que ustedes esperan de su relación, el nombre de la pareja dentro del recuadro, ustedes van a echar el polvo del amor. También, que van a utilizar, tienen un sobre que tienen todos los endulzamientos, todo el azúcar esotérica para ustedes endulzar su pareja. Pero claro, tienen que poner la fotografía adelante. Le van a echar un poco. Después, que ustedes van a hacer, van a colocar un poco de sándalo. El sándalo es un polvo mágico y es un polvo que ayuda a consagrar la pareja, ayuda a que se amen, a que se unan. También un poquito le van a colocar. También ustedes van a colocar polvo de imán en todos los rituales de amor. El polvo de imán es muy importante porque magnetiza la energía de esa persona. Entonces le van a colocar un poquito de polvo de imán. ¿Qué también van a hacer? Del azúcar del amor, que también tiene, son unos granos de azúcar con esencia del amor, le van a colocar un poquito. Entonces, después que ustedes van también un poquito de pétalos de rosas. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Van a coger, porque también en el kit van a encontrar aceite del amor. Es una poción poquita porque tiene 37 esencias de aceite para ustedes magnetizar. Y ustedes van a colocar un poquito todo el borde del coco, un poquito. Este es un coco consagrado. Inclusive, este ritual tiene que durar 21 días, que ustedes le van a hacer la invocación. Entonces, ustedes le van a poner un poquito al borde del coco y van a echar un poquito aquí. Ahora, después que ustedes hagan eso, que ya tiene la miel y tienen todo y la fotografía, ustedes lo van a doblar y van a hacer una especie de flor. Y después, ¿qué ustedes van a hacer? Lo van a colocar dentro del coco de esta manera. Ya ustedes le colocaron todos los ingredientes y lo van a colocar adentro. Después que lo coloquen adentro, afuera van a colocar un poquito más de las piedras del azúcar porque el endulzamiento continúa. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? También, divinos tesoros, le van a colocar otro poquito de polvo de sándalo porque ya ustedes envolvieron el ritual. Ahora, ¿qué van a hacer? Esto es, ahora, es importante que entiendan que vamos a utilizar el elemento fuego. El elemento fuego está representado por la vela del corazón. Entonces, ustedes van a recibir una vela del corazón que tienen que sacarla de este metal, porque el metal no combina con este tipo de ritual. Entonces, ustedes encima de la veladora van a prender el corazón. Ahora, es importante, divinos tesoros, porque ustedes van a recibir una invocación. Esta invocación es importante que ustedes la aprendan. Es una invocación de amarre. Es una invocación para ustedes contactar con la energía de esa persona. ¿Qué ustedes quieren, mujeres, hombres? Que esa persona que ustedes pretenden, que ustedes aman, piensen en ustedes a cada momento. Que esa energía sexual no se disperse. Que esa energía sexual sea para ustedes. Que lo que esa persona trabaje, principalmente las mujeres, quieren que ese dinero vaya directamente a sus carteras y ustedes van a trabajar con esas energías. Esta invocación tienen que hacerla, miren, por 21 días a este ritual. Entonces, ustedes van a, ¿qué van a hacer después? Ustedes también van a recibir un incienso para que ustedes protejan el espacio. Después que ustedes, antes de empezar el ritual, tienen que abrir un círculo de protección. Y para ese círculo yo le voy a enviar también unas semillas. Esta semilla tiene algunas semillas, especialmente mostaza, y tiene 44 semillitas para ustedes proteger el círculo. Ese círculo es para evitar que cualquier energía que no esté afín con el propósito que ustedes buscan se aleje. Es para proteger el ritual. Entonces, después, aquí está. Y como quiera, ustedes van a recibir un instructivo
paso por paso lo que van a hacer. Pero también, si cualquier cosa ustedes no entienden, ustedes me pueden escribir en jackieharmony@gmail.com. También lo van a ver el ritual en mi página web jackieharmony.com y en mi canal de YouTube jackieharmony8. Después que ustedes ya tienen todo listo, pues búsquense una copita pequeña. Yo utilicé esto porque es lo que tenía a mano. Entonces, ustedes van a prender la vela bendiciendo al elemento del fuego. Van a prender la vela con la vela del corazón apuntando hacia ustedes. Y después que ustedes van a hacer, recuerden siempre que el fósforo no lo pueden soplar con la boca porque no deben hacerlo. También es importante que recuerden que están trabajando con el elemento fuego. Por lo tanto, yo no quiero que ustedes me dejen esta vela desatendida. Miren, esto es un ritual de amarre muy fuerte. Algo que les voy a decir y que también suena un poquito fuerte. Miren, si ustedes tienen un poquito de los fluidos de las parejas cuando tienen relaciones íntimas, claro, no deben hacer eso sin permiso de su pareja. Ustedes dentro del papel pueden colocar los fluidos. Cuando hablo de fluido, estoy hablando de esperma y también de los fluidos vaginales. Cuando ustedes hacen esto, ustedes logran que la magia de amarre sea más fuerte. Ahora, ¿qué ustedes van a hacer? Después de eso, ustedes van a coger y van a prender el incienso. ¿Por qué? El incienso representa el elemento aire. Y el elemento aire es uno de los elementos más importantes en la consagración de pareja después del fuego. Y ustedes van a pasarlo 8 veces, pero también se lo van a pasar 8 veces ustedes. Después también ustedes pueden hacer es pasar la mano varias veces y pasarlo por la cabeza. Algo que también recomiendo es visualizar esa persona, visualizarla e imaginarla abrazada, besada, bien abrazado, y después colocar las dos manos de esta manera. En esto importa mucho la fe. En todos los rituales la fe es importante porque la fe mueve montaña. Esto, como vuelvo y lo repito, lo pueden hacer los viernes en luna creciente, pero también si quieren, esto lo pueden dejar. Bueno, es importante también que recuerden que se tienen que dar un baño de purificación, colocarse una ropa cómoda. Recomiendo si tienen algo rojo, porque el rojo es el color del amor, es el color de la atracción. Este es un ritual que yo te recomiendo, solamente el paquete completo, porque tiene todo. Tiene invocación, tiene todo lo que ustedes necesitan. No tienen que comprar nada. $29.99. Lo pueden ordenar en jackieharmony.com o también me pueden llamar al 917-653-7186 y van a lograr que ese hombre o esta mujer esté con ustedes. Pero vuelvo y nunca voy a repetirlo: no le hagan hechicería ni magia blanca a ninguna persona que esté comprometida. El amor no se puede manipular. Este ritual yo lo recomiendo que lo hagan también cuando se van a casar, cuando se van a comprometer, cuando van a cambiar de pareja. Otra cosa importante, con estos ingredientes ustedes también pueden hacer un ritual de endulzamiento para ustedes con su nombre. ¿Qué van a hacer también? Con el mismo papel ustedes pueden escribir su nombre 8 veces. También cuando hay conflicto con los hijos pueden hacer un ritual de endulzamiento y también pueden repetir los mantras. En la hoja que yo le voy a colocar de instrucción, en esa hoja hay un mantra muy importante que es el Ramadá Sase Sohun, que ese mantra lo pueden utilizar para balancear la energía en el hogar. También cuando ustedes reciben eso, ustedes van a recibir esta hoja doblada, que es donde ustedes van a escribir los nombres y el nombre de la persona. Es importante que ustedes escriban el nombre muy correcto, bien correcto, de nacimiento del hombre o la mujer que ustedes quieren amarrar. También van a recibir esta hoja con este corazón, señores. Con esta hoja ustedes van a colocar el nombre suyo, el de su pareja, para consagrarla con el mantra Ramadá Sase Sohun, porque este mantra es para impregnar la relación de amor incondicional. Este mantra también es para sanar, es de sanación, sana los conflictos cuando han habido falta de respeto, cuando han habido, por ejemplo, palabras obscenas en la relación, cuando han habido humillaciones, cuando han habido muchos rencores. Esto ayuda a balancear la pareja. Miren, mis seres de luz, en estos tiempos, si tú quieres que algo diferente llegue a tu vida, haz algo diferente. Este es un ritual de alta magia, por lo que yo lo recomiendo que lo hagan cautelosamente.
Miren, si ustedes en el futuro resulta que ya ustedes no quieren esa persona, el coco lo tienen que quemar con un ritual de consagración al inverso. Pero si lo entierran, después de los 21 días, ustedes sacan todo y lo pueden botar y pueden repetir el ritual. No gasten todos los ingredientes porque este ritual lo pueden repetir hasta 2 veces con los materiales que yo les voy a enviar. También le quiero decir que cuando el coco no lo estén utilizando, como es una pieza preparada para esto, porque dura y no se daña, entonces ustedes lo envuelven en una funda, papel toalla, entonces ustedes lo guardan en el freezer y lo vuelven a utilizar. Quiero repetirle que este ritual solamente lo pueden hacer los viernes y de noche, porque es en horario cuando la luna está en su máximo apogeo. Entonces, feliz plenilunio, y no se olviden que el 8 de octubre tenemos luna llena. Por lo tanto, este viernes es muy auspicioso para hacer rituales. Chanti, chanti, y que el amor de este ritual llegue a cada corazón y que la energía del amor reine en cada hombre y cada mujer y se sane el dolor. Mujer, tú que estás ahí, te quiero recordar que es importante que converse con tu pareja. Es importante, mujer, que no hagas silencio. Es importante que se abran de corazón, pero también, sobre todo, aprendan a amar la persona correcta. No se encaprichen con una persona que no le demuestre el amor. No se encaprichen con una persona que no merece su amor. El amor solamente, el amor de pareja solamente debe darse a la persona que realmente ha valorado tu sentimiento. Entonces yo te digo, chanti chanti ramadasasa sohun, namaste chanti om namah shivaya om chirilasmi jaya namaha. Chanti.